amigos, la mayoría son amigos míos, o a lo mejor. Me gustaría, porque estábamos comentando en la mesa, que este premio, sinceramente, fuera para una persona que tuviera menos de 40 años. Porque sí sería el ver que la profesión cada vez está más rejuvenecida y tienen más pasión. Yo abogo por la pasión, por la educación y abogo sobre todo por tener ilusión de hacer las cosas. Gracias a todos. Muchas gracias. Realmente este reconocimiento lo tomamos a nombre de mi padre, quien inició esto hace 50 años. Por supuesto que él hubiera estado muy orgulloso de aquí y recibirlo. Quiero nada más mencionar que Alto Peinado tiene 50 años, vamos por más. Pero no quiero que piensen que es una revista vieja, de 50 años, que nadie es viejo a los 50. Pero sí es una revista que se renueva todos los días y así queremos continuar renovándonos, implementando métodos nuevos. Es un medio impreso, es un medio mensual y por supuesto tenemos todas nuestras redes y todos nuestros sistemas digitales. Muchísimas gracias. Gracias. Todos los estilistas mexicanos iban a capacitarse eso de las 7 de la noche y salían a las 11. Todos los que estábamos dentro de la industria nos acompañábamos. Para mí ha sido un honor que me den este reconocimiento. Son muchos años de estar con ustedes. Mucha felicidad para mí es así parar en esta industria y con la sonrisa en los labios y sigo con ella. Muchísimas gracias. Yo hice un video en vivo el día que me entregaron este reconocimiento, que lo más importante es que aquí todo es muy chiquito. Mi nombre se le olvida a todo el mundo. O Pupi, que es más difícil, Romualdo no sé si es peor. De verdad. Y cuando yo hablo de los 5 nominados, o los 5 premiados, hablo de los países. Finlandia, Alemania, Francia, Bulgaria y México. Y eso es lo que importa. Este premio es para México, para todos ustedes. A la gente se le olvidan los nombres. Son los países los que cuentan. Y nosotros, ¿qué hacemos? Representar a nuestros países. Yo sé que soy un mexicano pirata. Pero creo que durante 27 años me he ganado el orgullo de representar a México en muchas ocasiones. Entonces, de verdad, viva México, viva los estilistas y qué bueno que trae premio para nuestro país. Muchas gracias. La verdad es que mi corazón salta de felicidad de ver que realmente cuando uno está en el lugar correcto, cuando ama lo que hace, llega. Vamos a la meta directa y se dice muy fácil, pero yo sé que hay un gran trabajo atrás, años de trabajo, años de esta inspiración que es la belleza, que cuando cada vez que yo realizo un trabajo y veo una sonrisa, me doy cuenta que lo que hice es grandioso. Y la verdad, también quiero agradecerle a toda la gente que siempre me rodea y me apoya. A todo el recurso humano que elabora con nosotros. El recurso humano tiene que ver toda la gente que está aquí. El recurso humano empieza desde nuestra clientela, los chicos que nos acompañan, nuestro equipo, los proveedores que tenemos, la prensa, el medio. Hace rato teníamos una discusión en la mesa. Profesión, oficio. Creo que estamos en esa transición, pero para mí es una profesión, definitivamente, y discutíamos que para tener ética y que esta profesión siga creciendo necesitamos tener una legalidad. Y creo que estos son los primeros pasos que estamos logrando para poderla lograr.
que aquí hay muchísima gente involucrada el día de hoy con las certificaciones, con todo lo que se está haciendo. Muchísimas gracias a todo el equipo y la Fundación. Y antes que nadie me equivoca, ¿no? Entonces, toda la labor que hacen aquí se hace de corazón y creo que es lo que nos da el día de hoy estar parados en esta situación. Muchísimas gracias a mi familia, a proveedores, a todos, pero sobre todo Guille. Dice que detrás de un hombre hay una mujer, hay un intermedio, pero creo que aquí ni atrás ni adelante, siempre juntos los dos y siempre adelante.